your attention, please. Will the real Slim Shady please stand up? Every day I'm hustling. Huh. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a un directillo. Estamos de nuevo con Inked. Vamos a terminar hoy la historia del samurái de tinta. Y ya pues habría que pensar otro jueguito para esta semana, que ya sería pues el viernes, si no recuerdo mal. Porque el miércoles, el día 21, sale la otra demo de Final Fantasy VII Rebirth, que es la que vamos a estar jugando en directo también, que es la parte de Junon. La jugaremos en directo, la terminaremos. Tardemos lo que tardemos, una hora, dos horas, lo que sea. Eso es lo que durará el directo del miércoles. Y el viernes, pues, nos inventaremos cualquier otra cosa para jugar el viernes y el lunes. Ya que voy a hacer la de el miércoles 28, no hacer directo, para hacerlo el jueves 29, que sería la salida, por fin, de Final Fantasy VII Rebirth. Espero que estéis bien, espero que hayáis pasado un buen fin de semana, que hayáis descansado suficiente, y espero que se esté escuchando esto apropiadamente. Voy a bajar un poquito el audio de la PlayStation 5 y le voy a dar a continuar para seguir con nuestra partidita. Estábamos por el capítulo 5. Lo habíamos terminado en teoría, pero bueno, no pasa nada por hacerlo entero de nuevo, porque es cortito y es sencillito. Se oye bien, me dicen por aquí, vale, perfecto. Esto en teoría ya lo hicimos, pero bueno, parece que al quedarnos por el capítulo 5 al final, en vez de pasar al 6, pues se guarda el inicio del capítulo y es lo que tiene. Pero bueno, no pasa nada, como digo. A ver si me acuerdo de cómo se hacía esta historia. Habría que pasar esto. Eso es, vale, perfecto. Vamos a continuar por acá. Como ya os dije, la historia es no voy a conseguir todos los coleccionables, simple y llanamente, porque me parece que sería perder una barbaridad el tiempo y alargar el juego de manera artificial. Ah, vale, no. No se había guardado mal, se había guardado al final. Lo que pasa es que en vez de al final del todo, se había guardado justo antes del portal de pasar de un capítulo a otro. Pero bueno, no pasa nada. Capítulo 6 ya, por fin. Perdón.
Sí, aquí es donde dijo Noah que los animalitos se estaban ahogando. Sí, me acuerdo. Ya os digo que es que fue torpeza mía porque creo que debí haber pasado de capítulo y ya aquí se guarda automáticamente y hubiésemos continuado desde aquí el otro día sin más. Pero bueno, que no pasa nada tampoco porque no os vais a tragar el capítulo entero, así que no hay problema. Lo mismo del otro día, ¿eh? Si veis algún cuadro, algún coleccionable de esos perdidos, dame un aviso, porque a pesar de que yo estoy medianamente pendiente de los coleccionables, aunque no los consigamos todos, pues por lo menos conseguir los que sean evidentes. Muy buenas, Noah. ¿Qué pasa, guapísima? A ver, esto. Aquí. Sí. Hablando de la reina de Roma que por la puerta asoma. The nameless hero wondered if the ink will dry by the time he reaches Ico. Vale, no puedo pasar por acá. No, creo que debería de haber puesto estas pelotillas de... hojarasca primero. Y ahora sí debería de poderse... Ahora sí, perfecto. Ya decía yo. Y por si te equivocas, ahí viene. Joder, perdón. Ahí vienen más pelotillas de hojarasca. Sé que tienen un nombre, pero no me pidáis que me acuerde de cómo se llaman exactamente. Vale, ya he visto que hay un cuadro ahí. Aquí arriba. Aquí, escondido. Estos buitres, que también tienen la cabeza en forma de pluma, ¿no? Birds watched over our hero. Uy, este ya está más complicado, cuidado. Pelotillas de hojarasca está bien. Es que me parece un buen nombre. Y se entiende lo que quiere decir con pelotillas de hojarasca. Sé que tienen un nombre, pero la verdad que no me acuerdo. Plumín. Sí, pero no me refería a lo del plumín. Yo estoy acostumbrado a decirle pluma. Pero las pelotillas estas de hojarasca no sé, no recuerdo exactamente cómo se llaman. Sé que tenían su nombre. Pero a mí me parece bien llamar la pelotilla de hojarasca. No es un mal nombre. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, eso por un lado. Ahora bien. Esto hay que ponerlo aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Vale, un poco más lejos porque si no, se atasca la... La verdad es que no sigue muy listo ahí, ¿eh? Está un poquín torpe. Pero ahí ya sí, eso es, ahí se ya debería. Yo soy tan antiguo que he usado plumines en mis clases técnicas de técnicas de expresión gráfica. Oye, no se ha escuchado el boy, ¿no? ¿Por qué no se ha escuchado?
O yo no lo he oído, al menos. ¿Sí se oyó? Pero con demora. Pues yo no lo he oído. A ver, bien. Boy. Vale, vosotros lo habéis oído, pero yo no sé por qué no lo he oído yo. A veces me funciona mal el sonido de los sound alerts. Sea, yo debería de escucharlo en mis auriculares porque lo tengo puesto para que monitorice la salida y aparte vosotros lo escuchéis en el stream. Pero algunas veces se atasca en la web y no actualiza bien los sonidos del stream y no lo oigo. Supongo que es cosa del Streamlabs. Un Venomín César Baja apareció. Yo veo de forma más o menos habitual vídeos para relajarme por la noche, que son de lettering, lo llaman lettering tal cual. The nameless hero searched for Aiko far and wide, but couldn't find her. Perhaps she is somewhere Y lo que se else. dedican es a escribir básicamente con colores de tinta, pero con un plumín. Bueno, hay gente que lo hace con plumín, hay gente que lo hace con incluso con plumas, plumas, plumas tal cual, plumas de ganso. No sé por qué, pero me parece relajante. Aquí hay otro. Dame un momento porque yo tiene cojones, pues yo no estoy escuchando lo de los sound alerts, ¿eh? O sea, no sé qué porras le ha pasado. Voy a intentar arreglarlo en un segundo, ¿vale? Quiero eliminar Sound Alert. Sí, eso lo he probado yo porque literalmente yo no lo oigo. Yo debería de escucharlo, sí o sí. Pero por algún motivo, pues algunas veces no sé, no, yo no lo oigo. Pasa que ahora va tontorrón. Vale. Si no las oigo, pues ya lo arreglaré luego. Si sigo sin oírla, pues ya las arreglaré luego. Por aquí. Ya digo que yo sé que vosotros sí las oís 100% porque la salida está bien puesta, pero por algún motivo, pues yo no las oigo. No le apetece. Vale, esto. En teoría aquí tengo un puzzle para hacer. Vale, sí, está bien, está bien. Yo escuché Helldiver 2, hijo de puta. No veas la presión que me estáis metiendo con el Helldiver.
La verdad es que yo las he usado porque entonces las estilográficas calibradas, lo que la gente llama Rotrings, que es una marca, costaban mucho dinero aún y no me las podía permitir. No, pero a día de hoy hay un montón de peña que sigue utilizando los plumines. La caña que me están metiendo con el... Un multijugador que ha salido hace poco, hace unos días. Y están diciendo, vamos, bueno, dijimos a esta gente y yo de comprárnoslo para jugarlo en directo, en cooperativo y tal. Pero los mu perros, bueno, en realidad es Venomice, en realidad Johnny y los otros chavales no me dicen nada. ¿Cómo se movía esto, tío? Ah, espérate. Espérate que... Sí, ya se me acuerda. Imagina un juego cooperativo de matar insectos alienígenas y robots a los Skynet con ataques aéreos, provisiones y liándolas. Skynet. Está bien, Skynet. No, es un mata-mata. Como cuando estuvimos jugando a los Raiders, pues parecido a eso. Vale, tengo que subir por aquí. Ah, no, espérate. Primero tengo No, que hacer bajar ninguno. uno aquí. Así tú hablas español. Ah, ahora sí lo escuché. Lo he escuchado bajo, pero sí. Yo os digo que algunas veces pues, el puto OBS se traba y no... Ninguno. Aquí tú me hablas español. Tenía que poner ese audio, tío. Es buenísimo. Una persona que mínimamente juegue, o sea, esté en internet y esté en redes sociales y más o menos al día de los memes, sabe perfectamente qué es lo que es lo de... Aquí tú me hablas español. Aquí, no moon. Ningún moon. Aquí tú me hablas español. Vale, aparte de las subnormalidades, ¿qué pasa aquí? Vale, pasa que tengo que poner esto aquí porque el que tiene que subirlo soy yo. Suben ellos solitos. Pero ahora sí tengo que bajar yo. Este juego es bastante bonito, Gojo Koloshima. Yo, tío, lo dije el otro día que me dejó muy sorprendido para bien porque no me esperaba que fuera tan, que fuera tan bonito cuando lo jugué en su momento. Y me costó no hay menos. Obviamente por ahí no puede pasar. Pedazo de idiota. Ah, espérate, ya está. Vale. Una vez puesto eso, es que claro. Tiene su miga. El Gojo Tsushima lo subí hace un mogollón de tiempo al canal de YouTube. Por cierto, os lo dejo por ahí. Para el que no lo conozca. Qué bien traído está eso. Qué barbaridad. Y si no conoces el canal de Twitch, pues ya estás tardando. Vale, esto lo tengo que traer hasta acá. Me sirve ahí. Ahora ya puedo quitar esto de aquí.
Vale, he hecho el puzzle un poco, creo que con trampa, porque no debería de haber quitado la, debería de haber bajado las plataformas, estas dos plataformas que tenéis ahí al lado de las escaleras, deberían de haber bajado poco a poco al quitar el cubo de abajo. Pero como no bajaban, pues lo que se me ocurrió es quitar la plataforma en sí, a tomar por culo. Tampoco tenía mucho más misterio. Este sí tiene un pelín de más misterio. Hombre, ya que hablamos del canal de YouTube, qué menos que mete publicidad del canal de YouTube, ¿no? Estamos a nada, ¿a qué? A 20, a 16 o 26 por ahí de. Pues ya no me acuerdo. Pero bueno, a poco. Estamos a poco. De los 200, ¿eh? Que parece una coña, pero. ¿Cartita? Ah, sí. Cuadrito aquí arriba. Aquí arriba. Ah, bueno, que se me ha colado por ahí, perdón. Esta vez ha sido completamente sin querer. Pero bueno, nunca está de más recordarlo. Vale. No. Que no, he dicho. Quería esto. Vale. Esto. Vale, esto puedo bajarlo aquí. Así que. Lo que tengo que hacer es quitar el fuego, ¿no? Ponerlo aquí. Ahora sí, baja esto. Hostias. Pero esto es un problema, lo baja demasiado. Hombre, Iván, muy buenas tardes. Perdona, no me he dado cuenta de que habías entrado, hijo. Estoy tan sumamente enfocado en los puzzles. Por cierto, Alex, 2 meses de Persona 3 Reload para acabar el juego, según me han dicho. Nerviosito por si hago platino en una run. 2 meses. Ah, bueno, que te han dicho que 2 meses del juego para terminarlo. Vale. Olvídalo, me pensaba que habías dicho 2 meses de tiempo real. Mi abuela suele decirme que si jugaba con fuego me haría pipí en la cama. Lo típico de si te hacen muchas pajas, ten cuidado que te salen pelos en las palmas de las manos. He vuelto de las vacaciones en Yakushima. No lo dejate, Ale. Que te imaginas 2 meses. Vale, vamos a poner esto aquí. Y voy a cambiar esto aquí. Pero es que no. O sea, no. Y no lo puedo subir allí. Evidente. Ah, espérate, no, espérate. Esto no lo puedo subir allí, pero esto sí. Pedazo de bobo. Para que haga tope. Entonces dejo este aquí y me pongo yo aquí. Ahora sí. Perfecto. 27 de julio lo dejó. O que te queda ciego, también lo he escuchado muchísimas veces. Mañana no, el 21, Iván. El 21 se actualiza la demo de Rebirth. Y ya contaríamos con la parte de Junon para jugarla. Y aparte un parche en el. En el que han añadido pues mejora gráfica para el modo rendimiento. Que ya la gente estaba protestando por los gráficos.
Y hasta cierto punto lo entiendo, a pesar de que el juego se ve bastante bien. Pero sí que es verdad que bueno, pues al final tenía sus carencias. Y tenía sus carencias por una explicación muy sencilla. Y es que la build de la demo, es decir, la versión, lo que es, ven muchas veces como 1.0.0, estaba en una versión muy temprana de septiembre del año pasado. Mira, aquí hay un cuadro. ¿Me he saltado unos pocos? Sí, porque no sé dónde andan, la verdad. Detrás de la escalera, arriba a la izquierda. Voy. En principio no veo nada. Ah, espera, sí, aquí. Sí. Pues ni me había dado cuenta de ese, fíjate. Están escondidos, ¿eh? La gran mayoría están bastante bien escondidos. Y hay que estar... Ojo avizado porque si no es que se te escapan rapidísimo. Ya vamos a entrar en el capítulo 7 y esto es, va a ser súper cortito hoy, pero bueno. Llevamos media horita. Ico was now within reach, but what more will the nameless hero have to sacrifice to get to her? Los pingüinos. The penguin seemed playful. Hopefully, Mira, their aquí hay fun uno. won't be cut short by something. Aquí hay otro. Esta es la historia que hay detrás de lo de el samurái y Aiko. But the hero still had a chance to save his own. He shouldn't dwell here too long. Pero sí que la historia es muy bonita, pero evidentemente tiene su parte emocional, como casi todos los indies. Qué callados habéis quedado de repente. Ah, no, espérate, hay que bajarlo por aquí. Ay, qué tonto. Menos mal que el juego hace estas cosas por ti. Deja aquí. Bajas.
Quitas la máquina para el hielo. No debería tener que cambiar el fuego, soy tonto. A ver si estáis tan relajados que os quedáis dormidos. Que no será la primera vez que me sucede. Vale, siguiente. Voy a poner esto aquí de momento. Lo que pasa es que no puedo llevar. Si caminas hasta el borde y algo más allá. ¿Te caes? No, no te caes. No te puedes caer. The hero knew the penguins would help if they could. Eso es lo malo. Que si arrimas esto aquí, evidentemente esto es lo que sucede. Así que eso allí no se puede arrimar. ¿Cómo era esto, tío? No me acuerdo, ¿eh? Puedes disponer la cuña en pendiente para que baje el pingüino. Sí, sí, el tema es que la puedo poner allí, claro, pero no llega igualmente. Es demasiado bajita. Yo la puedo poner aquí. Pero el pingüino no se va a tirar. Esto da igual que lo ponga aquí. Lo único que se me ocurre es poner esto aquí. No sé si interrumpirá. Pero claro, esto no me sirve para absolutamente una mierda. Ah, bueno, sí me sirve, espérate. Sí me sirve. ¿Por qué? Pues porque yo me posiciono aquí, quito esto. Y ahora ya le puedo dar a esta palanca. Perfecto. Ahora vuelvo a posicionar esto. Puñeta. Porque lo que he hecho ha sido cambiar el chorro. Ahora esto. Para acá. Yo me voy a subir aquí. Cambio esto aquí. No lo voy a bajar para nada.
Ahora sí. Vale. Voy a llevar hasta allí eso. Y me llevo este coso. Me posiciono yo aquí. A ver. Aquí otro cuadro. No, no se ha matado, se ha tirado al agua. Pobrecillo. Sí, se ha tirado al precipicio, pero abajo hay agua. ¡Se ha matado, Paco! Vale, este es un pelín más complejo. Para eso están los sonidos, para que hagáis. Y lo que dije el otro día, lo traslado a hoy, lo traslado a todos los streams. Si tenéis alguna idea de sonido que pueda estar chulo, que creéis que os pueda hacer gracia, que hayamos puesto anteriormente y echéis de menos. Ahora ya sé cómo se ponen los sonidos, entonces estará de vuelta también el claxon, que sé que mi padre me dijo el otro día que lo echaba de menos. A ver, dieron dos ciegos. Esto lo puedo poner aquí. No. Para poner esto aquí. A mí es que me gusta tocar las narices, que diga el pito. Lo pondré. Uy, qué boom más tonto ahí, ¿no? Vale, ahora necesito. Necesito. El coño de mi hermano, necesito. Necesito que esto se pare. Para poder bajar esto. A ver esto. A ver esto, ¿cómo cojones lo hago? Porque yo tenía que haberme quedado aquí. Ahora cambio esto de sitio, que no me tenía que haber movido. Y esto lo cambio. Aquí. Ahora sí. Esto es lo que digo que duele. Tienes que sacrificar a los pingüinos porque se te canta a ti un poco. Cartita. Sí, la he visto. But it seems the hero is always willing to pay any cost. Lo de que el héroe de repente se convierta en el villano, pues and so the nameless hero can only hope that Aiko will understand everything he has to do to save her. el emoticono de el emote que pone Noah. A ver, es lo que te cuentan. Básicamente que a veces se sacrifica. Hay que sacrificar demasiado por lo que uno quiere. Ah, espera. Que me tenía que haber yo subido primero. Ahora. Ahora sí.
Mira, aquí hay otro escondido. Todo. Antes los pececitos y ahora los pingüinos. Y cuando no han sido los pececitos, han sido los buitres, porque también hemos pasado por una zona de buitres en las que os recuerdo que le hemos quemado los nidos. Es un juego que, bueno, en fin, tiene sus cosas. Realmente estamos hablando del sacrificio y de la pérdida. Vale. Ya puede volver a su sitio. Y esto venir por aquí. Mira, aquí hay otro cuadro. No, espera. Aquí hay otro cuadro que lo estoy viendo. Muy buenas, Andro. ¿Qué pasa, mi rey? Dame un minuto que voy a bajar la persiana, ¿vale? Porque si no, no es que no os leo más. Que me da justo el sol en la pantalla de frente y no os leo bien. Cuando llegáis y saludáis y ponéis cosas, me cuesta leeros. Y termino forzando la vista. ¿Otro más dónde? Ah, vale, ya. Sí, justo en la parte donde tengo tapado con el segundo monito. Son los pingüinos caídos para recordarlo. Pudiera ser perfectamente, sí. Pudiera tratarse de eso perfectamente, claro. Ay, no, no, espera, no, lo he hecho bien. Qué tonto. Esta la pongo aquí. Y esta. Y esto lo pongo aquí. Y ahora subo yo. Estaba comiendo y viendo Jumanji. Hostia, peliculón. Pero. ¿Qué Jumanji? Bueno, todas me gustan, ¿eh? Que conste. Tanto la de Robin. Si lo estoy diciendo bien, ¿no? La de Robin Williams. Y la de. Ah, vale. La de Robin Williams es. Para mí, de las mejores películas que tiene. A ver si ahora. Pongo esta aquí. Me paso yo para acá. Bueno, me sirve. Su puta madre. No me sirve. Es una de mis pelis favoritas, de hecho. Junto a la señora Doubtfire, que también me parece un peliculote. La buena. A ver, la buena no. Realmente las de Dwayne Johnson también están muy bien, ¿eh? Y os lo dice alguien que las vio ambas en estreno en el cine. A mí me gustaron mucho, desde luego. El hombre bicentenario es un peliculón buenísimo, ¿eh? Pero buenísimo. Bueno, en realidad es que pensad por un momento. ¿Qué película que sea mala ha sido protagonizada por Robin Williams? Porque a mí no se me ocurre ninguna. Así a bote pronto no se me ocurre ninguna. Tendría que indagar un buen rato para. Vale, espera. Hay que meterse aquí. Hombre, la del cacho de goma ese que rebotó no era gran cosa. ¿Flaven? Nah, pero Flaven es divertida, tío. A mí me parece que Flaven es una peli muy divertida. Lo que pasa es que, claro, ya de adulto quizá no tanto. Pero cuando eres crío te lo pasas bomba con Flaven. Jack, en la que Robin Williams hace de un niño adulto. Sí, sé cuál es. Es que de verdad que no se me ocurre. No me tengo. Iba a decir.
¿Qué ha sido eso del aplauso? No sé ni los sonidos que he puesto, estoy empanado, ¿eh? Vale. Ya, tengo que subir yo hasta allí. Aquí otra vez nos vemos en la de los movimientos rápidos. A mí de Robin Williams yo diría que me gustan todas, por lo menos todas las que he visto. Jack la he visto, Flaubert la he visto, la de El hombre bicentenario la he visto, la señora Dopfer por supuestísimo que la he visto. ¿Y ahora cómo bajo yo? Jeje. Ah, pues así bajo. Fue triste que muriera, al parecer tenía depresión. Es uno de mis actores favoritos de la infancia y adolescencia. Sí, él no lo había hablado abiertamente, pero... A ver, se sabía en cierto modo que Robin Williams tenía depresión y que hacía muchísimos años que decía que se sentía solo. Y si no recuerdo mal, él se quitó la vida. La de las pelis de Noche en el Museo, que también os recuerdo que aparecía Robin Williams, y las dos pelis me encantaban. Bueno, me encantaban, ¿no? Y me encantan. ¡Y! Hijo de mil putas, se me... Pues me parece que, fíjate por dónde, justo la del Indomable Will Hunting no la he visto. Será de las poquísimas que me faltarán por ver de... Sé que tienen muchísimos años, pero será de las pocas que me falta por ver. Me cago en la leche. También yo, coño, es que soy subnormal perdido cuando lo puedo bajar por aquí. Qué huevos tengo. Más que el toro que me lo toma en olete. Me la buscaré para pa echarle un vistazo, porque manda cojones que no me haya visto yo esa película. Y sé que tiene una barbaridad de años. Pero claro, también es verdad que yo, habiendo nacido súper cerca de los 90, es normal que quizá haya algunas pelis que me haya perdido. Probablemente me pillaría pequeño o algo así. Vale. Tenía que haber subido yo primero. Ahora fíjate en la época de los 90, un película como Jumanji. Sí, sí, ya te digo que Jumanji, de hecho, bueno, yo no recuerdo haberla visto en el cine de pequeño, pero sí que me la he visto para allá para 6 o 7 veces. Ah. Pues tendría que bajar por aquí. De correr, cabrón, ¿no? Es la señora Dufer cuando le tira el limón. A mí me gusta mucho cuando se le... Cuando están en el restaurante, cuando está él vestido de señora Dufer en el restaurante y tiene que estar atendiendo al pibe de su trabajo, o sea, al jefe de su trabajo, y tiene que estar en la cena haciendo de la señora Dufer, que se tiene que estar cambiando cada 2x3. Tanto wiki, no sé qué, aparece mamadísimo y al final se equivoca, se lía la de Dios. La del Indomable es del 97, oh, pero a mí me pilló pequeñito. A mí me pilló con 7 o 8 años. Entonces es bastante lógico que no la haya visto. Imagino que será una película más o menos family friendly, pero no sé hasta qué punto
Y con 7 años a mí no se me va a ocurrir ver la película. Con 7 años yo estaba viendo Matilda, Jumanji. Ya, pero después con los años pues empiezas a interesarte por otras cosas y no me ha dado nunca por verla. Y sí, yo también he visto películas de Charlot, he visto películas de los hermanos Marx. Yo no había ni era puto proyecto de haber nacido siquiera con esas películas. Y sí que he visto, no todas, pero sí algunas de esos actores. No, El Indomable no es que sea de dos rombos, pero la temática está dirigida a adultos, aunque trata la rebeldía adolescente. Me lo he imaginado, que no es exactamente lo que se diría una película adulta, en plan de que contenga violencia o sexo y cosas así, pero que sí que evidentemente un crío de 7 o 8 años le va a ser complicado entenderlo. Hay temáticas que por mucho que no sean dirigidas especialmente a adultos porque contengan ese tipo de contenidos, valga la redundancia, es obvio que un crío le va a costar entenderlo. Sí, se intercambia y el jefe se da cuenta de que se viste de mujer, la de risas, quien no haya visto, súper recomendable. Este chico es un demonio, pero las de Daniel, ¿te refieres, no? La del crío, las del crío con el peto rojo, que tenía el pelo corto, rubio. Esa yo creo que es un clásico. If you're willing to cross that which is dark and unknown, will you do it? Good. No es otra. There's no turning back now. No hablo de Macaulay Culkin. Es que no recuerdo el nombre de. Evidentemente yo era súper pequeño, lo más probable. Era la. Supongo que. Es que las del chico. Este chico es un demonio. Me suenan a las películas en las que el protagonista era un niño de unos 9 años o 10 por ahí, que vivía con sus abuelos y tiraba casi todo el rato a hacer gamberras con el tirachina y no sé qué historia. Esas películas obviamente no me acuerdo del todo. No. La de Solo en Casa son las de Macaulay Culkin. Yo recuerdo un niño rubio, con el pelo más o menos corto, que vestía con un chaleco de rayas azules y blancas, que estaba casi todo el rato haciéndole gamberra a los vecinos. Obviamente no me acuerdo de las películas de memoria, pero más o menos un poco eso recuerdo si los tengo. Además había hasta unos dibujitos animados y todo cuando éramos enanos. Por cierto, me he dado cuenta de que está esto aquí. The drop remained on paper, but stayed hidden. Its power was too great for just anyone to take it. Las de Solo. Muy enano. Es que es del 90. Joder, yo. Que ni tendría un año siquiera con eso. El profesor chiflado sí que me acuerdo. De ese sí que tengo muchísimos recuerdos. Epa. ¿Qué hace cojones? La de los peos, me acuerdo de la de. Hostias, ¿cómo se llamaba, tío? Bueno, esta quizá no es tan pa' niño. No es. Ya yo creo que la vez de adolescente sí te hace gracia. Pero quizá no tan pa' niño porque la película era un poco de aquella manera. Dos rubias de pelo en pecho. A mí esa película me sigue haciendo gracia desde hoy. La he visto como 18 veces
Y me da igual, me sigo riendo. Norbit, me suena y capaz que la haya visto, pero ahora mismo no pongo un pie en qué película es. Bueno, capaz que la haya visto, no, estoy casi seguro de que la he visto. Sí, lo que pasa es que la de dos rubias de pelo en pecho, evidentemente no está, no está tan enfocada. O sea, no, no tan no. Diría que no está enfocada para nada en crío. ¿Que la pueden ver? Sí, yo creo que sí, que sin ningún problema. No me parece que sea nada que se vayan a traumatizar ni ninguna cosa rara. Vale, ahora el que necesita ponerse allí soy yo. Bien. Esto aquí. ¿Carta? Ah, cuadro. El toro. Bien. Hostia. Vale. Os dejo que me mandan a hacer mandados. Que vaya bien el directo. Muchas gracias, ¿no? Y muchas gracias por haberte pasado, guapa. ¿No son cartas para jugar al Magic the Gathering? No, estas no. Estas no tienen atributos. Tenemos un problema. Voy a tener que mandar. Primero esto para allá. Hostia, pero no sé cómo lo voy a hacer. Porque claro, esto no lo puedo poner ahí. ¿Cómo lo hago? Estoy... Ahora mismo estoy atascadillo con esto, ¿eh? Pues Norbit es buenísima. Si puedes... Mírala, que siempre que la veo es una carcajada tras otra. Miraré a ver si... A ver si la tengo por ahí en algún servicio de estos de streaming. ¿Cómo coño bajo eso de ahí? No sé si la encontrarás, es antiguo, quizás Netflix puede. Ni idea, tío. Ni idea. Ya te digo que le echaré un vistacillo. Y si la encuentro, me la veo en uno de estos fines de semana. A lo mejor que esté Miriam trabajando de noche, lo que quiera que sea. Que yo siempre procuro cuando ceno ponerme alguna película. Y me la miro. Capaz que ya te digo que la haya visto y no me acuerde, porque he visto tantísimas películas que llega un momento en que mi memoria no da para más. En Netflix, pues en Netflix la veré, que para algo lo estamos pagando. No sé qué es lo que voy a hacer porque estoy atascadito. Me he quedado ahí. Espera.
Ay, espérate. Espérate que me parece que ya sé lo que tengo que hacer. Esto aquí. Ya. Pero claro, si yo me quito de aquí, ah, no, pues si me quito no pasa nada. Saca la cuña. Pero no puedo moverla. Está en el rail y yo no puedo moverla. Es fija. Ya, pero tengo que llevarme esto primero. Matilda es muy buena también. En los 90 teníamos un buen cine. Hostia, Matilda, sí, Matilda es una de mis pelis favoritas. Aún a día de hoy me sigo emocionando y me sigue dando rabia las mismas cosas. Y la canción bueno, el tema principal de Matilda, que conocemos todo el mundo, me flipa. Además, no sé por qué, pero me transmite muy buen rollo y aún ahora de adulto lo oigo. Ah, perfecto, que soy imbécil. Un momento. Lo oigo y me gusta muchísimo. Me sigue emocionando y me sigue poniendo de un buen rollo increíble. Me ha costado, ¿eh? Mira, aquí hay uno. Vale. ¿Qué hace esto? Baja esto. Uy, boba. Vale, eso ha sido sin querer, pero me ha venido bien. Creo que querían hacer una película nueva, pero la original ya es insuperable. Una peli nueva de Matilda. Bueno, no le voy a dar mala bienvenida, desde luego. Mira las especies de secuelas. Bueno, sí, realmente son secuelas de Jumanji que han hecho. Ya os digo que a mí me parecen unas pelis muy chulas. Voy a poner aquí. Ah, espera. Ah, ves tú. Era esa, Daniel el Travieso, la que yo me estaba refiriendo. La del crío con el peto rojo, con las camisetas de rayas azules y blancas, que estaba siempre con un tirachina que vivía con sus abuelos o algo así, y que siempre estaba teniendo líos en el colegio porque se metía con los chiquillos, les tiraba del pelo a las niñas, que era un puto gamberro, el niño, que más que travieso era un puto gamberro. Eran esas películas a las que yo me estaba refiriendo. Y me ha patinado completamente el título de la película y no sé por qué ha sido esa película la que he dicho antes cuando tú has dicho otro título. Que por cierto lo estoy buscando porque este chico es un demonio. Tú has dicho antes, este chico es un demonio y yo he asociado a este chico es un demonio a Daniel el Travieso. No sé por qué, la verdad. Vale, ahora la historia es que yo subo esto ahí, me subo por esta escalerita. Bueno, en teoría no debería haber ningún problema porque yo ponga esto aquí. Bueno, que me tengo que quitar yo, claro. Pero la serie animada no audio de personas reales. Cuando usa la aspiradora y la pintura cae en la barbacoa. Ah, no, no, yo sé que la serie animada no. O sea que luego los dibujitos de cuando éramos pequeños también están bien, pero la película me parece bastante mejor. No puedo.
Esta la tengo que poner aquí. Y esta la tengo que poner aquí. Casper también. Yo de mayor no me ha gustado tanto Casper. Pero de pequeño sí que me gustaban bastante las pelis de Casper. Pero estás siendo dado una chance que nunca podría tener. Cherish it. Go for the first drop. Aunque ya con los años, la verdad sea dicha, a Casper le perdí un poquito de cariño. Ya son pelis que no. Ya no tanto, ya. Así es. Vale, espérate. ¿Y cómo paso? Una película mágica si la encuentras en el guardián de las palabras. Ostras, eso me suena ya a mí que sea tela de antiguo. Y capaz que. La verdad es que no sé si la he visto, la del guardián de las palabras. La del estreno interminable sí la he visto. Y a ver, sinceramente, bajo mi punto de vista, no es para tanto como dice la gente. Está bonita, pero no sé, prefiero otro tipo de película. Con la edad varía bastante algunas de tus sensaciones del pasado. Algunas cosas pierden, otras ganan y otras permanecen tal cual. Literalmente. Porque es que además recuerdo de haber rejugado algún juego de cuando era pequeño que le tenía cariño, rollo Aladdin, el Aladdin. El Hércules no, porque el Hércules me sigue pareciendo buen juego. Me sigue gustando muchísimo, pero el Tarzán, por ejemplo, el Aladdin, que lo jugábamos cuando éramos pequeños, y a día de hoy digo, están bien, pero no sé, no me parecen para tanto. ¿Cómo voy a pasar esta parte? Que no tengo ni fucking idea. El Macaulay Culkin. Ah. O sea que eso sí, pero lo otro no. Sabía el nombre. Espérate. Pero cojones. Es que se pone ahí el puto subnormal. Y está aquí. La historia interminable ya te digo que sí. Que sí, sí la he visto. Siendo algo más adulto, no siendo un crío. Y a mí no me parece para tanto. Pero claro, es sensación mía. Que yo entiendo que la gente le tenga mucho cariño, porque quizá los ha pillado de niño con mucha ilusión y tal, pero no sé, no me parece para tanto la película. Esto va a estar complicadete, ¿eh? ¿Carta? Ah. Pues sí. La otra que me han dicho, espera que voy a buscar aquí en el chat. Los Goonies creo que sí que la he visto. Y está bien, no es una. A ver, no me parece. ¿Cómo decirlo? No me parece que sea.
un bombazo. ¡No! ¡Hostias! Vale. Esto ahí, esto acá. No tiene nada que ver en absoluto, pero el nombre me ha recordado a los Chup Chups. Un pedazo de cortometraje genial. Los Chup Chups. Está bien. Vale, y ahora la historia de esto es que... Claro, yo tendría que pasar por aquí, o sea que no puedo... Claro, no puedo. ¿Cómo lo puedo hacer? Más fácil. Debería de poder ponerlo ahí, pero no sé por qué no me deja. Los Chup Chups. A mí es que lo de Chup Chup me suena... Me suena a... A Cyberpunk. Ah, ahí no. Vale. Ah, espera, espera. Espera que tiene sentido. Ponemos esto ahí. Esto lo llevo para acá. Esto lo pongo aquí y ahora ya no me estorba. Bien. ¡Ole! ¿No recuerdas ese corto? Es de un tipo que limpia en un pub espacial y se imagina a sí mismo cantando en el escenario cuando de pronto todo el mundo se asusta porque vienen los Chup Chups. Te juro que no me acuerdo. Que lo habré visto, puede ser. Que no me acuerdo. Sí, seguro, no me acuerdo. Si no supiera que hay muchísimas cosas de estas que estamos comentando, estilo el corto de los Chup Chups o cosas así, que tienen copyright, un día dedicaría a buscar en YouTube, en donde hiciera falta, si hace falta descargarlos para tener en el ordenador o lo que quiera que sea, sin ningún problema, ponerlos en el ordenador y compartirlo con vosotros, porque tengo una pantalla justo para compartir ese tipo de cosas. Y creo que estaría chulo que recordáramos algunas historias de esas, pero sé que tienen un copyright súper fuerte y que me puede meter en problemas. Es algo que me gustaría muchísimo, pero de verdad sé que tiene un copyright fuerte y que me pueden petar bien fuerte el canal. Si fuera más grande y fuera, no voy a decir tipo Ibai o yo Juan o cosas así, pero si fuera alguien que tuviera más impacto, igual no me buscaría las cosquillas tan rápido con ese tipo de contenido y podría ponerlo, porque no sé hasta qué punto el contenido de cortos y cosas así me puede meter en problemas. ¿Y ahora? Ah, vale, para la derecha. A mí es algo que me encantaría hacer. De hecho, ya os lo he dicho más de una vez, que todo sería plantearlo en algún momento y hacer a lo mejor... plantear a lo mejor algún YouChatting que sea entretenido, porque pongamos, me diga, busca no sé qué vídeo de YouTube y pongamos memes y pongamos historias que vosotros creáis que no hayamos, que yo no haya visto, y que queráis que reaccione o que vea, que veamos juntos, lo compartíamos. Lo de leer el libro sigue adelante, pues lamentablemente no, Andro, porque creo
que ese tipo de contenido en directo pierde mucho. Pierde mucho por un solo motivo, y es que si vosotros estáis aquí en el chat, a poco que escribáis uno o dos personas, hay varios motivos, no solamente ese, ¿vale? A poco que vosotros escribáis aquí en el chat, yo no os voy a poder leer en voz alta porque me gusta leeros en voz alta. Está pendiente de vuestros comentarios y sé que perdería el hilo de la lectura, que me iría a distraer. Además, pienso, por otro lado, el segundo punto, que considero que va a ser algo complicado de encajar con el tema de que no estoy solo en casa. Y obviamente pues hay los ruidos naturales, que esté puesta la televisión un rato, que a lo mejor, pues yo qué sé, llamen a la puerta o pase cualquier cosa. Entonces todo ese tipo de sonido sé que interfiere con la lectura y le restaría encanto al tema de leer un libro, que se trata de que fuera un contenido tranquilo y que fuera algo, eso, pues lo que tú dices, algo original, algo que estuviera fuera de lo que son gameplays de videojuegos. Pensé en algún momento y digo, bueno, pues los puedo grabar fuera de directo, los grabo y los subo como capítulos, en plan, pues capítulo 1, leo todo el capítulo 1, que dura 2 horas de lectura, pues dos horas de lectura. Considero que tengo nivel de lectura más que de sobra para eso. Evidentemente quitaría la cámara, pondría solamente el micro, pondría música súbita de fondo. Es lo que tenía planteado en un momento. Sí, mira, aquí está. Y no me había dado cuenta yo. Que creo que no era una mala idea, pero ya te digo, sé que es complicado de ejecutar y que probablemente no me iba a quedar todo lo bien que yo quería. Así que para hacerlo mal prefiero no hacerlo y ya está. Hostias. ¿Y ahora? Ah. O si lo hago, a lo mejor lo hago más tarde. Vale. ¿Carta? ¿Dónde carta? No. Ah, aquí arriba. Vale, la he visto. Ahí va. De todas maneras, ya te digo que no descarto. Dame un segundo. Que no descarto en absoluto que, aunque no lo hagamos ahora mismo, hacerlo en un futuro a medio plazo. Sí, la he visto. Está detrás del bloque que está justo al lado de este. Esa la he visto. Yo creo que la idea de la lectura está chula. Sé que probablemente habría gente que no vendría a esos directos porque no les interese, porque... bueno, por muchas cosas, ¿no? No sé qué tal iba a salir. Mierda. Vale. Y ahora lo único que tengo que hacer es bajar. Bueno, todavía me sirve eso. Ahí mismo. Mismamente, di que sí. Se me han caído en lo alto. Menos mal que no me pueden matar. Ahí. ¿Carta? ¿Otra vez? ¿Dónde? ¿Me la he pasado?
tierra impregnada por la orina de sus presas para ayudarle a cubrir su aroma. ¿Planear rejugar alguna vez alguno de las...? Sí. De hecho, los tengo añadidos en Steam porque me gustaría un montón traerlos periódicamente, voy a decir, madre mía. Traerlos en algún momento al canal. Hacerlos en directo y hacerlos con vosotros, evidentemente. De hecho, he visto la colección de todos los Monkey Island, incluso el último, el de Return to the Monkey Island, que sacaron. Bueno, uno de los directores generales estaba implicado. Directores generales, digo yo. Uno de los directores original estaba implicado en el desarrollo del juego. Vale, esto me lo traigo para acá. Ron Gilbert, sí. Estaba implicado. Uy, cómo se buguea eso ahí. ¿Se cae? No, vale. Se echa de menos al papanatas loco por la gobernadora Marley. A ver, yo sé que Ron Gilbert estuvo implicado en el desarrollo del producto, no sé hasta qué punto, y no sé si fue él ha sido el artífice de todo el arte o solamente de una parte. Pero lo que yo vi desde luego de Return to the Monkey Island estuvo muy bien. Es verdad que no tiene ese saborcillo a los originales, pero creo que no le tienen nada que envidiar a pesar de que hayan cambiado el estilo artístico. Hostias. Esto tiene su aquel, ¿eh? Vale. Y vale. No sé, no ha sido muy difícil porque soy un tío inteligente. Fuera de broma. Que sí que me considero inteligente, pero la primera vez me costó. ¿Sabes que lo hicieron en respuesta a una app para Android que distribuyeron gratuito para correr cualquier juego que usara el sistema SCUM? ¿Lo del Return to the Monkey Island? No me extraña, ¿eh? Pero a ver, tienen que entender. Yo para empezar estoy a favor de ciertas prácticas por el bien de la preservación. Lo de las nuevas entregas y adaptaciones para consolas móviles. No me parece mal. A mí no me parece mal. Mientras yo lo pueda jugar y además me gustaría jugarlo de forma legal. Ningún problema. O sea, tienen que entender que habemos muchísimas personas que apoyamos la preservación del videojuego, pero que no todo el mundo se puede permitir pagarlo, por muy feo que suene. ¿Y ahora qué? Porque esto de puta madre ahí, pero... Yo sé que este tema es un riesgo hablarlo en Twitch, ¿eh? Yo tengo el Monkey Island original para PC y solo tuve que introducir mi copia en mi PC, conectar el cable al móvil y transferir los archivos necesarios para correr sobre el ejecutable gratuito de SCUM para Android. Ya, por eso digo que creo que... ¿Y esto qué? Ah, coño, que esto se mueve.
Que por eso digo que soy de los que piensa que todas las compañías deberían hacer lo que fuera necesario para el tema de preservación. Por el tema de la preservación, no para el tema de la preservación. No lo puedo poner aquí. No era tan difícil. O sea, el ejecutable podría ser de pago y que puedas usar los juegos que ya has pagado para jugar en dispositivos modernos, pero como siempre pretenden que vamos a pasar por caja. No son tontos tampoco. Es lo único que te puedo decir al respecto. Es normal, es su propiedad y creen que le pueden sacar dinero, pues lo ponen a... la ponen de pago otra vez y a tomar por culo. Lo que sí considero es que si no me vas a dejar utilizar el ejecutable gratuito de Scum y encima me vas a poner los juegos caros, pues igual me tengo que cagar un poco en tu puta madre. Porque si por ejemplo los pusieran, pues yo que sé, a 10 euros, yo estoy segurísimo de que muchísima peña los compraría. Lamentablemente no los van a poner a 10 euros. Bueno, de hecho, os comento que voy a abrir Steam solo y exclusivamente para deciros. No voy a abrir Steam porque no lo tengo abierto. Bueno, el caso es que yo he visto toda la colección de los Monkey Island, me parece que ha sido por 30 euros. 30 euros, 35 euros o así. Todos, estoy hablando. No estoy seguro, pero creo que le dieron licencia. Ni idea. No tengo muy claro cómo ha ido eso. Vale, hemos vuelto al inicio del todo, si os dais cuenta. He visto toda la colección de los Monkey Island por 30-35 euros. Y he visto toda la colección de los Broken Sword por 10-15 euros, me parece que era. Todos, ¿eh? Hasta el Broken Sword 5. El Broken Sword 5 ya lo estuvimos jugando en Play. Que lo hice con el portátil hace, bueno, el año pasado. En verano, si no recuerdo mal. Y creo que en algún momento yo creo que me animaré y lo que haré será duplicar la pantalla del ordenador. Poner el juego en la pantalla de la televisión. Y poner el OBS en la segunda pantalla como tengo ahora. Y yo creo que le daremos a la colección de los Monkey Island y le daremos a la colección de los Broken Sword. Creo que son juegos telas de guapo y evidentemente, aunque tengan un tiempo, siguen funcionando la mar de bien. Y siguen teniendo un humor que puede perfectamente considerarse fresquito. Es un humor que no, que para mí es atemporal. Acabo de mirarlo y si sí, es legal, lo tienes en la Play Store y se llama Scum VM. No, no, si me da igual, yo los compro sin problema. Yo los compro sin problema. No tengo ningún problema en comprarlos. De hecho, son obras que creo que merece la pena apoyarlas. Por mucho tiempo que tienen, me da igual. El Broken Sword 3, el Señor del Dragón, me gusta mucho. Era el primero en 3D de PlayStation 2. Yo empecé jugando, creo que fue el 2. Ahora, claro, ahora le persiguen la muerte. Todos los sacrificios que he hecho en el camino, pues ahora lo persiguen. Creo que empecé jugando al 2 en PlayStation, en la primera PlayStation, que fue la que me regaló mi padre en el 95 o 96, por ahí. Yo era pequeño. Y creo que fue uno de los primeros juegos que jugué en esa Play. Y luego, pues evidentemente algunos no he tenido acceso. Dos cartas. Ah, bueno, pero no, esas no las puedo recoger. Esas son parte de la historia.
Que este ya es el final. Me flipa el tipo de ilustración que tiene este juego, de verdad. El 2, la fuerza del mal. Pues entonces no fue el 2. El del payaso, el de París, es el 1, quizá. Es el primer Broken Sword. Es que nunca lo tenía muy claro. Me he liado siempre un poco con el orden de la franquicia, vamos. Porque no podría decirle saga, en realidad no son continuistas. Ahora que traerás jugo reto, traes un monster y la pantera rosa. El de la pantera rosa quizá no, pero el Hollywood Monster puede que sí. Creo que hay un remaster y todo, ¿no? De hecho, creo que me pasé el Green Fandango, que le tengo el platino hecho. Me pasé... No sé, tengo unos pocos de esos desarrollos que han traído a Play y me los pasé en su momento. Al final, por cierto, no sé si os estáis dando cuenta que el Samurai ha salvado... Has traído de vuelta al mundo en vez de traer a su amada, a Reiko. Exacto. Me, I have to do that as well. Yes, you're right. Veis lo que os decía, es un mensaje de pérdida y de aprender a seguir adelante. Thank you. Es muy bonito este juego, tío. Aparte de evidentemente por el tipo de ilustración que tiene, me parece un juego que tiene un mensaje muy bonito. El 2 es el que secuestran a Nico Collar, que empiezas en una habitación donde tienes que escapar, que hay fuego y una tarántula. Vale, sí, he jugado un poquito, pero no me lo llegué a terminar entero porque cuando fui a terminarlo me di cuenta de que estaba la ROM jodida. Bueno, pues eso ha sido todo. Yo, como siempre, me lo he pasado, aunque me veáis un poco serio el semblante, me lo he pasado bastante bien, porque siempre me lo paso bien charlando con vosotros, aunque no nos estemos riendo, pero estoy entretenido, me lo paso bien, recordamos cosas, hablamos de cosas chulas. El juego me ha vuelto a encantar. Ya lo jugué en su momento cuando me lo compré, pero creo que es un juego que merece mucho la pena darle una oportunidad. O sea que si lo veis a 5 o 6 euros, incluso a 10 euros, si os merece, yo creo que merece la pena pagarlo por 10 euros. Entiendo que no a todo el mundo le parece igual, porque hemos estado... A ver, tened en cuenta lo siguiente. Si vais a por todos los coleccionables y todo, absolutamente todo, estuvimos una... 3 horas o así la última vez en directo fue, ¿no?, con este juego, y ahora llevamos como 1 hora y 35. O sea que os dura alrededor de unas 4 o 5 horas con todos los coleccionables y hecho al 100%. Tened eso en cuenta y vosotros decidís el precio que lo queréis comprar. Pero sí recomiendo que sea un juego que juguéis por vosotros mismos, aparte de porque si os gustan los platinos y es un platino, y este es un platino evidentemente muy fácil. Porque es un juego que merece la pena experimentar por uno mismo a pesar de que lo hayas visto. Y echarle cuenta de estar al 100%, que entiendo que en un directo, en un stream, no se ve de la misma forma en la que uno juega. Mola, he visto la web de Kumi, tiene soporte para montonazos de juegos, incluso script y juegos hechos por los fans, como Broken Sword 2.5 de Return of the Templars. Ese es un juego que no llegaron a sacar, que lo hicieron los fans, y ese sí lo vi yo en alemán subtitulado en español. Y me gustó mucho. No sé si también lo traeré. Intentaré que sí, que cuando nos pongamos con todos los Broken Sword sean con todos. Igual que cuando nos pongamos con los Monkey Island, que sean todos los Monkey Island y que sean todos los Broken Sword. Poquito a poco, lo que tardamos una semana por una semana, tardamos dos por dos, de relax completamente. Pero evidentemente tiene que ser un momento en el que los lanzamientos paren un poco y yo me dé la vida para ponerme
de lunes a viernes, nos pongamos todos los días un par de horitas con un Broken World, con un Monkey Island, y en una semana nos pasemos uno, en otra semana nos pasemos otro, y así, despacito, con paciencia y con buena letra. Y ya lo que me queda por deciros es pues lo de siempre. Me alegro mucho de haber traído este juego, que haya provocado risas, que haya provocado momentos divertidos, que haya provocado conversaciones interesantes por el camino. Y nada, ya lo siguiente que nos toca, por poneros un poco en referencia, creo que va a ser esta cosilla de aquí, Totem, ¿vale? Que también es un juego del estilo, es un juego muy tranquilito, un juego que se podría denominar un indie cozy, de hecho, relajados, que no hay enfrentamientos, que no hay nada, que son historias puramente narrativas. Así que nada, os dejo por aquí, ¿vale? Que dentro de un ratito, a las 7 creo que, si no recuerdo mal, tenía directo Christian, así que de momento no puedo hacer la red porque es súper temprano, pero nada, muchísimas gracias como siempre, nos vemos el miércoles con la demo de Rebirth, con la demo de Junon, y el viernes ya nos ponemos con ese Totem, ¿vale? Un besote y nos vemos el miércoles. Chao. Tell him put the money in my hand right now.